Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. En junio de este año vamos a ir los mexicanos a las llamadas elecciones intermedias. A las elecciones intermedias generalmente no se les da una mayor importancia. Pero en esta ocasión parece que estas elecciones van a mandar mensajes de trascendencia con respecto a las elecciones presidenciales del 2018. La realidad es que los partidos políticos establecidos no permiten que la gente como usted y como yo, gente independiente, participe con plenitud en los procesos electorales como candidatos. Como siempre en la política, esto es cuestión de dinero. En ese peregrinar de casa en casa los han confundido con testigos de Jehová, encuestadores, vendedores y hasta los vecinos han llegado a echarles a la patrulla acusándolos de delincuentes. En Bosques de las Lomas, primero la policía se acercó porque los vecinos habían reportado movimientos sospechosos. Toda la zona para recabar firmas ciudadanas. Okay. Hay algún problema. No, nada más quería saber cómo estaban grabando, pensé que había otra situación. Sí, no. Vamos a pedir el apoyo ciudadano ahí para. Porque los vecinos están hablando para reportar que estamos tocando los timbres y no saben por qué tocamos los timbres. Entonces le hablan a seguridad para que venga a investigar por qué tanto movimiento por nuestra parte, ¿no? Pero yo no soy una persona deshonesta, soy una persona igual que todos, igual que me molesta si ahorita me han detenido 4 veces los policías de qué estoy haciendo. Mientras en esta zona residencial de la Ciudad de México enfrentan el acoso de la policía, en zonas delictivas del Distrito 6 de Puebla, los vecinos se incomodan ante su presencia. Uno se expone a muchas cosas, la verdad, ¿no? Son zonas difíciles, son zonas complicadas, entonces cuando ves te llegan 4, 5, 6 personas y te llegan a correr, tal, ¿no? Dije, no es por las buenas, es por las malas, pero nosotros siempre nos vamos por las buenas, por supuesto. Nos hemos enfrentado de todo y hay gente que sí, nos han sacado empujones de un edificio. El único pecado que han cometido para ser acusados de semejantes infundios o incomodar a sus vecinos ha sido atreverse a hacer lo que muchos ciudadanos hartos de la política mexicana no, intentar cambiarlo. Ellos son Alejandro Uribe de la Ciudad de México y Alberto Merlo de Puebla, dos de los 54 aspirantes a candidaturas independientes por una circunscripción federal. Y la lucha para arrebatarle a los partidos políticos una curul en el Congreso de la Unión es como la que David disputó contra Goliat. Grupo Imagen Multimedia siguió durante 2 semanas a estos dos aspirantes para atestiguar cuáles fueron los principales obstáculos a los que se enfrentaron. Y como ninguno de los 7 millones de spots destinados a precampaña será usado para informar a los mexicanos que en estas elecciones 2015, ciudadanos como usted van a ir a visitarlo para pedir su apoyo, pues lo único que generan es desconfianza. La verdad es que tú sales a la calle y le preguntas a la gente si tiene conocimiento de este asunto, no tiene ni idea, no le pasa ni por el radar. Lo que la gente tampoco sabe es que ellos no tienen ningún partido político. A ver, ya, de veras, aquí de cuates, dime, ¿de qué partido vienes? ¿No? Sí. Ni mucho menos un padrino que financie su campaña. Necesito como sacar los recursos yo y poner todo lo que está a mi alcance. Y algo que no me desbalanceaba de la cuestión familiar, de la cuestión del ingreso familiar, efectivamente pues me deshice de mi auto. Era un Sentra. Ajá. Modelo 2009. Ajá. Peto convenció a su mamá de que ese dinero que invertiría en su maestría una vez que se graduara de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana de Puebla mejor lo destinaría a las candidaturas independientes. No, decidí apoyarlo porque él tiene muchas ganas de ayudar a la gente. Es que uno sí sabe la necesidad de la gente, ¿no? Porque mi hijo es hijo de una madre trabajadora, no es hijo de una madre ni empresaria, ni rica, ni millonaria, al contrario. También la gente confunde a estos aspirantes con vendedores, pues cada vez que se acercan para pedir su apoyo de inmediato responden, ahorita no me interesa, gracias, o ni siquiera les abren la puerta. Y como la balanza siempre se inclina en favor de los partidos políticos, también los precandidatos a diputados del PRI, PAN o PRD podrán gastar lo doble de los recursos que un aspirante ciudadano, según las reglas que estableció el Instituto Nacional Electoral. Y un político invertirá hasta 224 mil pesos para promoverse hacia una diputación federal, mientras un ciudadano como Alejandro Uribe o Alberto Merlo deberá ajustarse solo a 112 mil pesos.
Pero ¿cómo fue que un día a Alex y a Beto, tan alejados de los políticos poderosos, se les ocurrió la idea de ocupar una curul en el Congreso de la Unión? Alejandro Uribe, de 51 años, es ingeniero en sistemas, graduado de la Universidad de La Salle. La última vez que creyó que podría existir un cambio en México a través de la política fue hace ya 15 años, cuando votó por el presidente Vicente Fox. Todo México tuvo una esperanza cuando cambiamos de colores en la presidencia. Todo el mundo tuvimos una ilusión muy grande. Sí, voté por Fox en aquel entonces. Mientras Beto, de 23 años, desde que tiene conciencia nunca ha creído en los partidos políticos. Las pocas veces que le ha tocado votar lo ha hecho, pero pensando siempre en cuál era la opción menos peor. Luego de que Alberto Merlo y Alejandro Uribe decidieron convertirse en un David que iba a luchar en contra de Goliat, armaron su batallón. En sus equipos no existen asesores políticos. Lo único que vale para apoyar sus candidaturas son la familia y sus mejores amigos. En el caso de Alex, su esposa Ana Milán se ha convertido en su asistente y su mejor estratega. René Alegría, su amigo del colegio, es su principal promotor. Marco Antonio Paredes, amigo de la familia, es el bueno en las redes sociales, y Rebeca Santos, la contadora. Bueno, ahorita le estoy ayudando a lo que es la coordinación de la campaña, a proyectar el día siguiente, a ver cómo se van a lograr las metas. Doña Marister Martínez, mamá de Beto, es la líder entre los voluntarios, y sus jóvenes amigas Diana Castillo y Anaí Palma, sus más entusiastas promotoras. Yo estoy aquí por amor a la camiseta, porque me gusta, porque quiero que el país mejore, porque quiero que nosotros como ciudadanos abramos los ojos y decir, bueno, ya basta, yo creo que todos ya estamos hartos de, ¿no? Y aparte porque las instituciones no han hecho nada por informar al ciudadano y decirle, bueno, ya no tienes que apoyar los partidos políticos o no tienes que anular tu voto para decir ya, ¿no? Sino que ahora tienes tú la posibilidad de poner a alguno de tus vecinos. Si hasta este momento eso de ser un candidato independiente ya sonaba bastante difícil, espera enterarse que los aspirantes tienen prohibido difundir sus promesas mientras luchan por recolectar 6,000 firmas. Así que cuando los vecinos, después de escuchar su presentación, les preguntan ¿y qué propones?, ellos deben de responder que el INE no los autorizó para hablar de ellos. Son obstáculos colosales, son obstáculos gigantes los que nos encontramos cuando salimos a pedir el respaldo ciudadano. Pero el peor obstáculo de todos, y ese requisito del que se quejan amargamente los aspirantes independientes, es que cada una de las 6,000 firmas debe ir respaldada con la copia de la credencial de elector por ambos lados del ciudadano que brindó su apoyo. Estamos en un país en el cual, a través de bombardeos mediáticos de televisión y radio, el anterior IFE, ahora INE, pues nos ha, digamos, formado esta idea profundamente arraigada de que datos personales y la credencial de elector no se le prestan a nadie, ¿no? Así que ante el temor de los vecinos de entregar su IFE, 80% a quienes Alex y Beto les han solicitado el plástico han respondido desconcertados o molestos. No la traigo, la perdí, no la tengo, o abiertamente manifiestan su desconfianza. Pero nada más te puedo dar mi firma, pero mi credencial no te la puedo recibir. Sería nada más una fotito de anverso y reverso de la credencial, ¿cómo ve? Porque le voy a comentar otra cosa. Ya le dije, porque pues pueden usarla para muchas cosas malas. En radio, en las noticias, lo han dicho. Que cuidado y entregar la credencial, precisamente. Los Goliat que deben de enfrentar estos David van más allá de las trabas burocráticas. También deben luchar en contra de décadas y décadas de malas prácticas de los partidos políticos. Cientos de vecinos, al escuchar la palabra candidatura, ni siquiera abren la puerta, porque argumentan odiarla. Otros, como doña Margarita Benítez, de 80 años, aseguran desconfiar de todos los candidatos. Se acuerdan de nosotros cuando quieren que les demos un voto, pero mientras, y ya cuando ya tienen la silla puesta, ya que están sentaditos, ni se acuerdan. Mientras otros ciudadanos, muy mal acostumbrados por los partidos políticos, solo están dispuestos a apoyar a los aspirantes a cambio de algo. Y hay gente que es un poco más cuidadosa para tocar el tema, hay gente que es como más abierto, ¿no? Híjole, pues mira, hay de todo, hay despensas, hay petición de juguetes, también cosas de ese tipo. Aunque la mayor parte del tiempo pareciera que tienen todo en contra para ganar, tanto Alex como Beto han logrado conseguir el respaldo de miles de personas y seguirán dando la batalla por esas firmas que les han demostrado que los ciudadanos todavía pueden confiar en otros ciudadanos, informó Claudia Soler. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.